Mollendo, capital de la provincia de Islay en el departamento de Arequipa. Una ciudad intermedia con una población mayor a 23.886 habitantes, ubicada a orillas del Océano Pacífico. Es también uno de los dos puertos más importantes de la ciudad de Arequipa, junto al puerto de Matarani. Mollendo cuenta con un clima cálido y soleado durante los meses de enero, febrero y marzo, mientras que el resto del año suele estar el cielo cubierto. El mayor atractivo de Mollendo son sus playas, las cuales comienzan desde el parque acuático al lado de la isla Ponce y no se detienen sino a 35 kilómetros al sur al llegar a la frontera con el departamento de Moquegua. En el contexto urbano de Mollendo hemos podido observar que esta ciudad presenta un perfil urbano bajo, es decir, no presenta edificios a gran escala, además de diversos equipamientos. Comenzando por los equipamientos recreativos, los cuales son los protagonistas en esta ciudad playera, encontramos el Estadio Municipal, el Coliseo, el Malecón y el Parque Acuático. Algunos equipamientos de educación: el Colegio San Vicente de Paul, Colegio María Auxiliadora, el Colegio José Emilio Pacheco y el Instituto Superior Jorge Basadre. Y en equipamiento de salud podemos encontrar el Centro de Salud Alto Inclán como el Hospital Tercero Manuel de Torres Muñoz. Percibimos que en la ciudad de Mollendo existen pocos establecimientos de salud. Además, la pandemia del COVID-19 afectó fuertemente a la ciudad, por lo cual es de suma importancia que Mollendo tenga diversos y dispersos centros de salud que puedan atender a toda la población y estén debidamente preparados para afrontar cualquier situación de salubridad. De acuerdo con las nuevas políticas de salud, las cuales priorizan los primeros niveles de atención, es decir, las postas y centros de salud, con nuestras propuestas buscamos proporcionar a la ciudad de Mollendo una alternativa más de atención médica, al igual que será de gran ayuda para la lucha contra el COVID-19, además de ser un nuevo hito para la ciudad de Mollendo. El terreno a trabajar presenta 8.500 metros cuadrados de área y se encuentra en la misma Junior San Martín, muy cerca a las vías de Evitamiento y la Avenida Panamericana. Las colindantes del terreno son al frente con la calle Junior San Martín y se puede ver directamente al Parque Los Ángeles, o también conocido como el Parque de los Dinosaurios. Por los otros lados, colinda con propiedad privada, en su mayoría terrenos sin construir. Estamos desarrollando un centro de salud de primer nivel de atención y 3 sin internamiento, dentro de la clasificación del Ministerio de Salud MINSA, con la visión de satisfacer de manera eficaz y eficiente las necesidades de cuidado de salud de la comunidad en Mollendo. Se trabajará el programa dividido por unidades como la unidad de consulta externa, que es un servicio ambulatorio para pacientes con una cita asignada previamente que acceden a atenciones médicas para diferentes tipos de diagnósticos. La unidad de patología clínica, organizada para la toma y procesamiento de las muestras biológicas y emisión de resultados de los procedimientos de patología clínica. La unidad de servicios generales, dentro de ella se encuentran espacios responsables de dirigir y ejecutar los procesos de los sistemas de mantenimiento, servicio de transporte y servicios complementarios. La unidad administrativa, que está a cargo de una jefatura o dirección médica para dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, recursos humanos y financieros, así como hacer cumplir las normas, reglamentos, disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada unidad. La unidad de centro obstétrico se encarga del seguimiento de embarazo normal y patológico, así como un protocolo de atención al parto basado en el respeto de un proceso generalmente fisiológico. La unidad de emergencia, encargada de brindar atención médico-quirúrgica de emergencia en forma oportuna y permanente durante las 24 horas del día a todas las personas cuya vida y necesidad se encuentra en situación de emergencia. La unidad de diagnóstico y tratamiento. Esta unidad orientada a la actividad de atención directa como ecografía, rayos X y mamografía.
Mi concepto sería la esperanza de la luz, lo cual he querido plasmar a través de todo el proceso de materialización de mi proyecto. Como podemos darnos cuenta, lo que más resalta, digamos, o lo que más se deja, lo que más evidencia ese concepto dentro de mi proyecto serían las cubiertas, las cuales tienen forma de rayo de luz que irradia desde un punto central. Además de los diferentes aspectos que he querido mencionar y abarcar, como sería la geometrización de la luz, la iluminación natural dentro del mismo proyecto, por lo cual contaríamos con gran cantidad de vanos para que la misma sensación de amplitud dentro del mismo proyecto se genere de una manera adecuada, y de esta manera poder también asociarlo con nuestro concepto que vendría siendo la luz y todos los derivados de la misma. En el primer render podemos apreciar la zona de consultorios generales, donde podemos apreciar una gran cantidad de muros cortinas para lograr de esta manera el propósito de nuestro concepto, que es la esperanza de la luz, la cual busca hacer sentir al paciente y también al personal de salud que estamos en un ambiente confortable donde no tendríamos por qué solamente pasar un mal rato, sino verlo como un motivo esperanzador para alargar o ayudar a mejorar la calidad de nuestras vidas. Además de contar con espacios y áreas verdes, las cuales facilitarían la función de confort, al igual de rampas y escaleras para para una mayor movilización del personal. En el segundo render nos encontraríamos la parte de emergencia, la entrada y la subida también al siguiente nivel, donde podríamos apreciar desde la parte exterior cómo es que esta misma sería planteada y la ubicación, además de de donde se estacionaría la ambulancia, sería al costado de la puerta principal de emergencias para facilitar el acceso al momento de cualquier incidente. Y por último, tendríamos un render interior de la zona de donde se ubicaría nuestra farmacia y nuestra sala de espera y recepción de los consultorios generales antes mencionados. Mi concepto nace a partir de la ubicación, la cual es Mollendo, y como sabemos, este resalta por sus playas. Algo que puede tener en común las olas del mar con el centro de salud sería el color, el cual es el azul, teniendo este como significado el compromiso. Y de ahí es donde nace el nombre de mi concepto, el cual es el compromiso con la vida, buscando que todo esté conectado teniendo un elemento central. En la calle Junior San Martín, al frente del parque recreacional, encontraremos el centro de salud El Compromiso con la Vida, el cual cuenta con dos ingresos peatonales y dos zonas vehiculares, tanto para personal privado e usuarios externos. Al momento de ingresar, encontraremos la zona de estacionamiento para ambulancias, seguido de la zona de estacionamiento para médicos generales. Posteriormente se apreciará el área de emergencia teniendo una conexión externa e interna con el área de obstetricia. También lograremos apreciar la zona de farmacia y rehabilitación. Siguiendo con el recorrido del mismo nivel, encontraremos el estacionamiento público para personas externas con una zona para discapacitados y otra para bicicletas. A un nivel menor del centro de salud, encontraremos la unidad de consulta externa, la unidad de patología clínica y la unidad de diagnósticos, teniendo conexión con una amplia zona de descanso o de recreación, el cual también nos conectará con la zona administrativa. Por último, encontraremos el Zoom, la cafetería y los servicios higiénicos públicos, estos también acompañados con áreas de descanso. Dentro de la unidad de consulta externa encontraremos medicina general, pediatría, nutrición, odontología, psicología, ginecostreta y triaje.
Entrando a la unidad de patología clínica, encontraremos toma de muestras, la cual será asignada solo para la extracción de sangre. Seguida a esta, encontraremos el laboratorio, el cual servirá para el análisis de la sangre y secreciones. En este apreciamos un mesón para las máquinas expertas y otro para los médicos encargados. Luego apreciamos la sala de ecografías cardiovasculares. En este espacio encontraremos al doctor, a su asistente, al paciente y a un acompañante. Después encontramos el registro de laboratorio clínico en el que se guarda el historial de cada paciente. Luego encontramos el almacén de insumos en el que se guarda todo lo necesario para un análisis correcto. Luego encontramos el servicio higiénico para varones, equipado con lo necesario, y el baño para damas, también con el equipo necesario. Por último, encontramos la recepción, sala de espera para que los pacientes reciban sus resultados. Mi concepto es ancla de seguridad y salvación. Nace desde un símbolo de firmeza y solidez, el cual es capaz de soportar el ímpetu de las fuerzas opositoras. Lo que quiero es que en cada espacio del centro de salud transmitir al usuario su seguridad, su salvación y pues una esperanza de vida. En la calle Junior San Martín encontramos el proyecto Ancla de Seguridad y Salvación, el cual es un centro de salud. En la zona alta se encuentra la unidad de emergencia, que se vincula con un estacionamiento para ambulancias, las cuales funcionan ante cualquier crisis o riesgo que se presente. En la parte exterior y en sus alrededores cuenta con área verde y bancos de madera. En el ingreso de la unidad de emergencia se puede observar la fachada, la cual están revestidas de pintura blanca. Y en el área de consultas se observan grandes mamparas de vidrio que proporcionan iluminación al usuario. Asimismo, se observa con mayor predominio el color blanco, el cual representa pureza y tranquilidad, y el azul, el cual representa estabilidad. El área seleccionada, como se puede observar, es la unidad de emergencia. En su ingreso principal cuenta con una secretaría para solventar cualquier necesidad o crisis que se recurra por parte de los usuarios. A su vez, cuenta con un pasillo y una sala de espera. Podemos observar cómo son los materiales, las paredes, el piso, el cielo raso, las columnas, los contrazócalos, las ventanas de vidrio y el amoblamiento. Estos dos espacios se conectan mediante un pasillo con contrazócalo gris claro de 8 centímetros de altura, que conectan a todos los demás ambientes como la sala de emergencia. En este espacio se pueden observar los muros pintados de color blanco y amoblados. Luego le continúa la zona de triaje, el cual cuenta con columnas pintadas de gris y muros con pintura blanca. Luego le continúa la zona de consultorio, que cuenta con una gran mampara de vidrio de piso a techo, la cual le da una gran vista hacia el exterior, con un cielo raso y con muros de color blanco y con su amoblamiento.
Mi concepto arquitectónico se titula Sinuosa Interrelación de Bienestar. Y para llegar a este concepto, tuve que tomar en cuenta qué percepción quiero dar a los pacientes cuando ingresen a este establecimiento de salud, además del lugar donde se va a encontrar este proyecto. En este caso, es Mollendo, una ciudad costera. Como resultado de este análisis, propuse trabajar con la sensación de la calma y la serenidad que el paciente necesita dentro de un centro de salud, pues por lo general uno se siente ansioso, abrumado o preocupado. Y este sentimiento que quiero generar en las personas lo representé en las líneas curvas. Las líneas curvas que provienen de la idea de una marea calmada. Es así como se empezó a trabajar la maqueta conceptual, aún no considerando la topografía, sin embargo considerando las sensaciones que quería generar en los pacientes. Luego se desarrolló el partido arquitectónico dividiendo cada una de las unidades, separándolas y uniéndolas de acuerdo a su funcionamiento. Ahora sí, viendo el proyecto como tal, y ya con la topografía planteada, podemos ver cómo la volumetría trabaja muy bien respecto a las maquetas conceptuales, ya que aún estamos manteniendo estas formas sinuosas que se generan y que generan a la vez espacios interiores, como por ejemplo el pequeño parque central, que tanto va a ser área de espera, como también un espacio articulador que va a llevar a las personas a cualquiera de los destinos dentro del centro de salud. Viendo el proyecto desde una altura peatonal, ingresando por la calle Junior San Martín, pasando por la caseta de seguridad, veremos este hermoso parque central que nos va a dirigir a cada una de las puertas a las diversas unidades del centro de salud. Luego vemos las zonas que no son netamente médicas, como la cafetería o el Zoom, donde se pueden hacer reuniones, y el área administrativa, que por lo general no cumple funcionamientos médicos, sin embargo, cumple con recibir a los pacientes o a personas externas. La zona específica seleccionada es una parte de la unidad de diagnóstico y tratamiento, la cual comprende tanto de la sala de espera, como la sala de rayos X, como la sala de impresiones. En este caso podemos ver lo que es la sala de espera, donde se ven toques de color verde tanto en el contrazócalo como en las sillas como en el papel adhesivo de la pared. Ingresando a la sala de rayos X, lo primero que veremos será este pequeño espacio de vestidor con un asiento, luego del área necesaria para el equipo de rayos X, además de los contrazócalos de color verde al igual que el papel adhesivo con un diseño relativo al concepto de mi proyecto. Esto hace que el espacio se vuelva ameno, como ya mencioné, y lo que no se quiere es que el paciente sienta temor o miedo al estar en esta sala. El presente trabajo parte de la idea conceptual Ave de Vida en Radiante Unión, basado en la ubicación en donde se desarrollará el proyecto, ya que una de las cosas más características de Mollendo son las playas, así convirtiéndola en una zona altamente turística, donde quise partir desde ese punto enfocándome en la vida marina y en especial inspirándome en el pelícano, ya que esta ave se destaca por siempre estar en bandadas representando la unión, que quise plasmar en la distribución de todas las zonas del centro de salud, donde volumétricamente también sigue la forma del pelícano desde una vista aérea. El centro de salud que he diseñado se basa en la comodidad y confort del usuario, implementando rampas en el interior del proyecto, así eliminando las escaleras y ascensores por completo, con una distribución correcta en todos los espacios. Comenzando el recorrido externo, de primera instancia podemos visualizar la entrada peatonal del usuario al centro de salud, como también en el lado lateral derecho. Lo que destaca es todo el porcentaje de área verde que se ha respetado de acuerdo a la normativa. En esta zona del proyecto se encuentra bajo dos niveles. En el nivel número 1 se encuentra el área de Zoom, el área de administración y de consulta externa. Y en el nivel 2 se encuentra la unidad de patología clínica y también la unidad de diagnóstico y tratamiento.
En la parte posterior del proyecto se encuentra la cafetería, que tiene unas bonitas vistas hasta el área verde. Y aquí podemos observar el estacionamiento amplio para todo vehículo que tiene contacto directo con la zona de emergencia y también de unidad de obstetricia, como también en servicios generales. Comenzando el recorrido interno de la unidad de obstetricia, se puede visualizar el recibidor y recepción de esta área con una agradable vista al área verde y estacionamiento. Al momento de ingresar a la parte interna como tal, se puede observar el pasadizo de conexión directa de los médicos y enfermeros que llegan al área de trabajo, y por este pasadizo se puede llegar hasta el área de lavado de instrumentos y esterilización de instrumentos. Estos dos espacios se encuentran conectados, ya que posteriormente se puede ingresar el material de forma directa a la sala de partos. Ahora finalmente se puede observar este pasadizo amplio que permite una mejor circulación peatonal de todo el personal y de pacientes. Muchas gracias. Blanco acogimiento es el concepto desarrollado en el contexto de Mollendo, Arequipa, del que se tomó en cuenta su cultura haciendo referencia al sillar como forma y la calidad de región costera con climas cálidos y agradables para su función. La idea principal es el proceso de labrado de la roca del sillar, como la piedra que hace brillar Arequipa, que en su proceso se explica a la roca en espera de labrado, así como el paciente espera dentro de las instalaciones acogedoras para recibir la atención de calidad que merece. La espera será esencial como espacio acogedor, con la claridad proyectada en su entorno dentro de cada espacio mediante aberturas interiores y cerramientos exteriores. Por ello, Blanco Acogimiento busca expresarse con volúmenes marcados de colores claros en los muros y texturas de piedra para las caminerías. Se busca la sensación de ascendencia apoyada por el terreno en pendiente y se realiza un calado para expresar el labrado de la roca del sillar. Las aberturas de vanos se dan a un nivel superior, dando así la ilusión de una franja completa de proceso de labrado de roca del sillar. El recorrido peatonal inicia con una vista principal del paisaje general del área pública. Una vez dentro, se inicia este recorrido que llevará el usuario común dentro del centro de salud, observando a primera instancia las aperturas de pozos de luz sumergidos en un blanco puro apoyado por la luz natural. Con una mezcla del ambiente rocoso y árido del lugar, se pretende esconder espacios para generar privacidad abierta y acogedora. El área seleccionada es la unidad de centro obstétrico, que comprende los espacios como la sala de partos, el puerperio, el área de esterilización, lavado de material, el almacén de limpieza y vestidor. Los recursos predominantes dentro de los espacios son la cerámica siena gris claro como zócalos o contrazócalos y pintura blanca ultra sepsia acrílica en los muros. Se busca entonces cumplir con el ambiente de claridad, asepsia y confort. Por ello se hace el juego de estos dos colores, blanco y gris claro, y uso de estructuras en aluminio y acero inoxidable para las puertas y los marcos de ventanas.